Buenas tardes, señoras y señores. Tengo el gusto de presentar hoy al doctor Eduard Juncosa y Bonet. Él estudió licenciatura en Historia en la Universidad de Barcelona y después se trasladó a la Complutense para hacer sus estudios de doctorado y 7 años aproximadamente, que es un investigador asiduo y brillante en el Archivo de la Corona de Aragón y en otros archivos catalanes, y también en la Real Academia de la Historia, entre otros muchos. Esto le ha permitido escribir una buena cantidad de artículos, de colaboraciones en libros, de ponencias en congresos y reuniones, tanto en nuestro país como en el extranjero, en Inglaterra, en Francia, en Italia, pero sobre todo le permitió hacer una tesis doctoral extraordinaria sobre Tarragona y su campo entre los siglos XII y XV, editada una buena gran parte de ella por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ya ha agotado la primera edición en solo 2 años, ahora se va a hacer la segunda. En resumen, es un gran conocedor de la Cataluña Nueva en todos los aspectos y por eso al profesor Sesma y a mí, con la venia de la Academia, nos pareció que era la persona más adecuada para desarrollar el tema que ustedes van a oír esta tarde sobre Tortosa, Lérida y el dominio de la Cataluña Nueva. Por este motivo principalmente, yo añadiría otro, porque de vez en cuando también conviene que en esta casa hablen historiadores de menos de 40 años. Y dicho esto, pues le dejo la palabra con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por esta amable presentación. Muchas gracias a la Academia por brindarme esta oportunidad de presentar esta conferencia esta tarde. Señores académicos, señoras y señores, buenas tardes. En el epitafio dedicado al serenísimo y victoriosísimo señor Ramón Berenguer IV, se expresa que, en el año del señor de 1162, a los 8 de los idus de agosto, el ínclito marqués, serenísimo señor Ramón Berenguer, conde de Barcelona, príncipe de Aragón y duque de la Provenza, murió en Italia. Este que, protegido por la virtud divina, arrebató potentemente, luchando contra los sarracenos, Almería, Tortosa, Siurana y también alrededor de 40 villas en el río Ebro, tomó Lérida y Fraga a la vez en un mismo día. Dos de estas gestas, las conquistas de Tortosa y de Lérida, serán las que centrarán nuestra atención a lo largo de los próximos minutos. El dominio y restauración de ambas ciudades y sus extensas comarcas constituyen uno de los hitos fundamentales del medievo catalán, final de etapa en el proceso militar de reconquista, al alcanzar aquella sus definitivos confines, e inicio de una nueva etapa de repoblación intensiva y a gran escala de la Cataluña Nueva. Pero antes de abordar dichos episodios, consideramos pertinente ofrecer unos breves apuntes relativos a ciertos elementos clave que ayuden a comprender mejor tanto el contexto como las circunstancias en las que se produjeron. El primero de ellos será el fin de la dependencia eclesiástica respecto a Narbona. El deseo de los condes catalanes de restaurar la antigua provincia eclesiástica tarraconense con objeto de fortalecer la separación fáctica de los condados del reino de la Francia Occidentalis era evidente. A pesar de fracasar estrepitosamente, el proyecto fue iniciado ya en tiempos de Borrell II y el obispo Hato de Vic, y se volvió a intentar bajo la iniciativa de Berenguer Ramón II y del obispo reformador Berenguer Sunifred de Lluçà. El pontífice Urbano II, alertado por el impresionante avance de los almorávides y teniendo en cuenta la posición estratégica del sur de Cataluña en esta coyuntura, dirigió una carta a los condes de Barcelona, Urgel y Besalú, como también a los obispos y vizcondes y a distintos nobles y poderosos, exhortándoles que sin dilación destinasen todos los esfuerzos posibles a la recuperación de la ciudad de Tarragona, instándoles a prestar la máxima colaboración al obispo de Vic, nombrado depositario y administrador de la diócesis tarraconense. El prelado osonense había viajado a Roma
para exponer los derechos metropolitanos que asistían a su sede, y el Papa se mostró dispuesto a restablecerlos a pesar de la oposición del arzobispo narbonense, quien expuso todo un conjunto de privilegios que no resultaron suficientemente convincentes a ojos de Urbano II. El conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, se convirtió en vasallo del Papa mediante la donación a Dios, al príncipe de los apóstoles y a su vicario de su honor y beneficio, es decir, de todos los bienes que le correspondían por derecho paterno, especialmente la ciudad de Tarragona. Los colaboradores del conde, que confirmaron tal donación, se comprometieron solemnemente ante el legado pontificio a contribuir con sus bienes y personas a llevar a cabo la campaña de reconstrucción de la antigua capital imperial y a emprender su repoblación. Todo apunta a que hubo una expedición que consiguió hacer efectiva la ocupación a finales del año 1090, la cual, a pesar de ser efímera, cumplía con la condición fundamental previa para que el Papa impulsara la restauración de la sede metropolitana. En vista de los hechos, el año 1091, Urbano II dictó la bula Inter primas Hispaniarum Urbes, por la cual ratificaba la donación hecha por Berenguer Ramón II y situaba la ciudad, su término y su población bajo protección apostólica, al tiempo que confirmaba los derechos y libertades que el conde había otorgado a los nuevos colonos. Al obispo Berenguer Sunifred le concedió formalmente la posesión de la iglesia de Vic hasta que la sede tarraconense no fuese restituida plenamente a la plenitud de su estado prístino, además de concederle la prerrogativa de usar el palio como signo de poder metropolitano, junto con todos los demás privilegios sacerdotales asociados a dicha dignidad. Asimismo, todas las diócesis que la Iglesia de Tarragona había poseído en el pasado, incluso las que seguían estando bajo posesión sarracena, pasaban a depender de la sede restaurada. El privilegio papal, considerado el documento que oficializaba la rehabilitación jurídica del arzobispado de Tarragona, fue expuesto por el metropolitano a los prelados asistentes al Concilio de Saint-Gilles en 1092, hecho que provocó que el arzobispo de Narbona renunciara formal y públicamente a sus pretensiones sobre la referida diócesis y que lo hiciera de forma definitiva. Según informa el cardenal legado que convocó este sínodo, pocos meses antes de su celebración, el arzobispo de Almas de Narbona llegó incluso a encarcelar al arzobispo Berenguer Sunifred, acto del cual tuvo que arrepentirse públicamente y que favoreció que el resto de prelados diesen su apoyo a la causa tarraconense. Sin embargo, la ocupación definitiva de la ciudad y su campo no se produjo hasta el año 1118, fruto de la alianza entre el conde barcelonés Ramón Berenguer III y el obispo de la ciudad condal y arzobispo de Tarragona, Oleguer Bonestruga, unos meses antes de la conquista de Zaragoza. Segundo elemento al que vamos a atender a partir de ahora es la expansión territorial en la primera mitad del siglo XII. La derrota de Tebar del año 1090 y la llegada de los almorávides, que en el año 1102 habían frenado mortalmente la expansión del conde Ermengol V de Urgel, marcaron el inicio de una nueva etapa político-militar en la que los discursos ideológicos radicales y la acción de las tropas, más que los pactos, orientaron el comportamiento en la frontera. La toma de Balaguer en 1105 y la de Castellón de Farfaña, 10 años después, se convirtieron en verdaderos golpes de efecto para el expansionismo urgelense y barcelonés. La gran invasión almorávide que devastó el Penedés y que llegó a las puertas de Barcelona, el freno de la expansión condal a raíz de la derrota de las fuerzas de Ramón Berenguer III en Corbins en 1126 y la derrota del rey de Aragón, Alfonso el Batallador, en la batalla de Fraga en 1134, resultaron en parte compensadas por la crisis generada por el descontento y la disidencia andalusí. Entretanto, conscientes de sus limitaciones geopolíticas y económicas, las sociedades feudales acrecentaron sus fuerzas y la motivación de la necesidad de ampliar sus límites, alentada también por una Iglesia que, imbuida por un espíritu de cruzada, promovía las campañas contra los enemigos de la fe, justificando la acción armada. Son ejemplo de ello la empresa marítima de Ramón Berenguer III, orquestada juntamente con los pisanos y promovida por el Papa Pascual II para conquistar, aunque efímeramente, Ibiza y Mallorca en 1114-15, así como la ocupación definitiva de Tarragona y el campo tarraconense en 1118, como se ha expuesto. De hecho,
Tras la victoria obtenida en las Baleares, Ramón Berenguer III recibió un privilegio de protección apostólica del Papa en 1116 durante la conquista de Tortosa y demás empresas proyectadas contra los almorávides, las cuales tendrán que posponerse todavía algunas décadas. Entretanto, a finales de 1120, Ramón Berenguer III acordó con el valí de Lérida, Abifilel, que tan pronto como le entregase distintos castillos del Segría, le facilitaría naves para transportar caballeros a Mallorca, si además le juraba fidelidad por Lérida y Tortosa. Poco tiempo después, el Papa Calixto II concedió una bula de cruzada concediendo las mismas gracias y privilegios ofrecidos a los cruzados de Tierra Santa, visto que se estaba preparando una expedición contra Tortosa que no se llegó a materializar, resultando también fallidos los intentos de conquista emprendidos por Alfonso el Batallador. En resumidas cuentas, a pesar de la ausencia de éxitos demasiado señalados, a lo largo de la primera mitad del siglo XII se sentaron las bases para las grandes campañas de los años centrales de la centuria. Si por un lado, con el control de Tarragona, se preparaba el asalto a Tortosa y a las montañas de Prades, con la toma de Balaguer se amenazaba inexorablemente Lérida, la otra gran capital musulmana. Finalmente, cabe recordar que en este contexto, más concretamente en el año 1137, el condado de Barcelona, verdadero embrión del Principado de Cataluña y el Reino de Aragón, juntaron sus destinos en una singular entidad política multilingüe y multijurídica que se gestaba como fruto de una unión matrimonial. La muerte sin descendencia de Alfonso I de Aragón, debido a las heridas sufridas durante el transcurso de la referida batalla de Fraga, conllevó el ascenso al trono de su hermano Ramiro, hasta entonces abad de Sahagún y obispo electo de Roda-Barbastro. Tal decisión contravenía el testamento del rey Alfonso, quien había dispuesto que los derechos sucesorios del reino fuesen librados a las órdenes militares del Santo Sepulcro y del Hospital, de los pobres de Jerusalén y al Templo de Salomón. Dichas disposiciones no eran solo contrarias a la tradición, sino también jurídicamente inviables, dado que, por una parte, las órdenes militares no se hallaban en condiciones de hacerse cargo del reino y, por la otra, los magnates aragoneses no estaban dispuestos a aceptar que se truncara una línea dinástica plenamente consolidada y continuada desde hacía prácticamente un siglo. Además, de acuerdo con el derecho aragonés, el reino podía disponer libremente del territorio patrimonial, indiviso como tal, sino únicamente de sus conquistas. Por todo ello, la solución definitiva fue la coronación de Ramiro el Monje y su matrimonio con Inés de Poitiers, una viuda de probada fertilidad, que engendró una niña, la cual, antes de cumplir 2 años, fue prometida en matrimonio al conde barcelonés. El monarca y los magnates aragoneses habían optado por pactar con él para evitar el gobierno teocrático de las órdenes militares e intentar poner freno a los objetivos y anhelos hegemónicos del rey Alfonso VI de León y Castilla, cuyas tropas habían llegado a ocupar momentáneamente Zaragoza. Además, todavía estaba bien vivo el recuerdo del desafortunado matrimonio entre Alfonso el Batallador y Urraca de Castilla, que a punto estuvo de desembocar en una guerra entre aragoneses y castellanos. A raíz de este pacto, Aragón vio truncados sus propósitos de control sobre las cuencas inferiores del Segre y del Ebro, los distritos de Lérida y Tortosa, tenazmente codiciados por Alfonso I y que le habían enfrentado con Ramón Berenguer III. Por su parte, el arzobispo Oleguer tuvo un papel decisivo en este contexto, pues sus dotes como diplomático hicieron posible que el monarca de Castilla renunciase a sus reivindicaciones sobre el reino aragonés, dictando además constituciones, junto con el conde de Barcelona, que ponían bajo la tregua de Dios a las personas y bienes de todos los caballeros que quisieran ir a Jerusalén o que militasen en el orden del Temple luchando por el propio territorio. A partir de los esponsales entre el hijo de este último, Ramón Berenguer IV y Petronila, el conde de Barcelona se intituló príncipe o dominador de Aragón. Debido a la minoría de edad de la heredera del reino de los aragoneses, el matrimonio no se celebró hasta fines de agosto del año 1150 en la ciudad de Lérida, conquistada escasos meses atrás por las tropas condales. Ello nos brinda ya la ocasión de entrar profundamente en materia, empezando por la conquista y colonización de la ciudad de Tortosa. Puerta del Ebro, en la Marca Superior, puerto marítimo y fluvial, la ciudad de Tortosa fue siempre un enclave de primer orden, motivo por el cual fue también equipada.
Durante el califato, sus muros fueron reforzados. Se dotó de una importante atarazana, mientras que la Suda, cual acrópolis prácticamente inexpugnable, contribuía a defender la ciudad de los sucesivos ataques y asedios. El privilegiado emplazamiento de la ciudad la convirtió en un vivo centro comercial, desarrollándose además actividades agrícolas basadas en los conreos hortícolas y de frutales, especializándose también en la elaboración de sedas, lanas y orfebrería. Desde el momento en que se convirtió en capital de Taifa, se produjo un importante florecimiento cultural, testimoniado por un conjunto de autores especializados en disciplinas científicas, literario-filosóficas, entre los que destacan Abu Bakr al-Turtusi, Jacob ibn Saruk o Abu al-Walid. Según la descripción ofrecida por al-Himyari, en el interior del recinto amurallado de Turtusha había una mezquita de 5 naves con un amplio patio, 4 baños y un amplio bazar. A pesar de las ofensivas anteriores, no fue hasta finales del siglo XI cuando existió una clara y manifiesta voluntad de conquista bien organizada, pues hasta entonces no se dieron las condiciones necesarias para llevarla a cabo y menos aún consolidarla. De hecho, no se habían previsto ni la estrategia ni las operaciones imprescindibles para llevarla a cabo, como la captación de recursos financieros, la formalización de alianzas militares, el esbozo de un proyecto de repartimiento, etc. La alternativa de los condes a la conquista fue la imposición de tributos a las taifas, primero esporádicos y después regulares, parias. Siguiendo una costumbre antigua, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I, se atribuyó la posesión de aquello que todavía no tenía y en su testamento, junto con las parias, legó como propias la ciudad de Tarragona y todo el territorio hasta el Ebro. La derrota de Berenguer Ramón II en Tébar ante el Cid significó el fin de la política de parias y de la alianza con las taifas fronterizas. Al no tener que respetar los compromisos contraídos, el condado de Barcelona ya no hallará obstáculos que le impidan su expansión territorial ni proyectar campañas de saqueo, aunque los avatares de la política occitana contuvieron todavía los impulsos de conquista. Con la firma del importante convenio de 1120, al que ya hemos aludido, entre Ramón Berenguer III e Ibn Hilal de Lárida, sellado después de la victoria de Alfonso el Batallador sobre los almorávides en la batalla de Cutanda, el conde de Barcelona se aseguró la neutralidad de los leridanos en sus campañas contra Turtusha, cuya conquista no podría entenderse sin tener en cuenta la desintegración del imperio almorávide y la emergencia de unas nuevas taifas que rivalizaban entre sí, ni al margen del contexto de la Segunda Cruzada. Lisboa, Faro, Almería, Tortosa y Lérida eran tomadas por asalto entre 1147 y 1149, al mismo tiempo que se libraba la guerra en Tierra Santa. El papado legitimó las últimas conquistas catalanas mediante la expedición y otorgamiento de diversas bulas, donde se concedía a todos los participantes en las distintas campañas en la península ibérica idénticos privilegios espirituales que los recibidos por los cruzados en Oriente. Eugenio III declaraba que la Iglesia cristiana no podía estar sometida a la opresión de los paganos y exhortaba a los fieles a expugnar los enemigos de Cristo y a defender la fe cristiana al lado del noble señor Ramón, conde de Barcelona. Pero en la conquista de Tortosa, la Iglesia no solo participó como instigadora mediante su apoyo ideológico, sino que también lo hizo como fuerza militar y fuente de financiación. El ejército feudal estaba compuesto por la hueste del conde de Barcelona, junto con las de Guillén de Montpellier, con quien Ramón Berenguer IV había suscrito un convenio encaminado a la conquista de Tortosa en 1136, de Guillén Ramón de Moncada, el gran senescal con quien, una década después, estableció el conde otro pacto con unas condiciones muy similares al anterior, y de varios condes, vizcondes, miembros de la alta nobleza catalana y de las milicias urbanas. Cabe resaltar la fundamental alianza con el común de Génova, que tras la participación como aliada de Alfonso VII de Castilla para la conquista almeriense, tomaría parte en la de Tortosa y en una ulterior prevista conquista de Baleares. A cambio de su apoyo, el conde barcelonés se comprometió a ceder a los genoveses la tercera parte de todo el espacio ocupado conjuntamente. También adquirió un gran relieve la contribución de las órdenes militares del Temple y el Hospital, así como la de otros aliados, precedentes fundamentalmente de Occitania y de Aragón,
sin olvidar el apoyo de algunos cruzados que habían participado en las conquistas de Lisboa y Almería. Se dice Anglicum multis alis alienigenis, remarca el cronista genovés Caffaro. La entrada de cada nuevo socio alteraba los planes de reparto establecidos previamente, lo que generó el descontento de algunos de ellos, que reclamaron con insistencia el cumplimiento de sus derechos ante la justicia. Establecidos los convenios, ya estaba todo listo para iniciar el asedio y poner en práctica el plan de asalto, procurando evitar incurrir en los mismos errores que habían hecho fracasar el proyecto de conquista de Ramón Berenguer III. El ataque se inició el 29 de junio de 1148 con la salida de la Armada desde el puerto de Barcelona y concluyó 6 meses más tarde, el 30 de diciembre. Gracias a las fuentes narrativas, fundamentalmente la historia Captionis Almería y Turtuse de Caffaro o de las Gesta Comitum Barquinonensium, las escrituras notariales redactadas durante el transcurso del asedio y los datos obtenidos en las campañas arqueológicas, es posible reconstruir el ataque y las estrategias del asedio, como también hizo en su momento el profesor Antoni Virgili Colet en su obra Del Trimentum Hispania. Una vez en el Ebro, las escuadras remontaron el río, quedando una parte a 2 millas de la ciudad para cubrir la retaguardia. El resto, llegando ante los muros de la ciudad, se dividió en distintos cuerpos. La mitad de los genoveses y una parte de los hombres del conde se situaron entre la muralla y el río. El segundo destacamento, con el propio conde Guillén de Montpellier a su cabeza, plantaron un campamento en la colina llamada Bañera, mientras que el cuerpo compuesto por milicianos del Temple, hospitalarios y compañías cruzadas se situaron en el sector de Remolins y las huestes comandadas por Guillem de Moncada hicieron lo propio en el huerto del Alba y sus aledaños, con la misión de frenar toda ayuda que pudiese provenir desde las montañas de Prades y los dominios sarracenos de Lérida. De este modo, los atacantes prácticamente rodeaban la ciudad y controlaban sus accesos. Al parecer, la batalla se inició cuando un grupo de genoveses emprendieron un ataque contra las murallas antes de recibir la orden pertinente, dando lugar a combates que provocaron un gran número de bajas en ambos bandos. La penetración al interior de la Medina fue posible a través de los trabajos de Zapa y los huecos que los castillos móviles lograron hacer a las murallas, hecho que empujó a los defensores a refugiarse dentro de los muros de la Suda. Si bien la conquista de la ciudad se realizó con relativa celeridad, los ataques a la Suda resultaron ser mucho más complicados, prolongándose más de lo previsto, hecho que generó reticencias, deserciones e incluso intentos de sedición en el ejército condal por falta de paga. A fin de salvar el foso, los atacantes cubrieron una parte del mismo con leña, piedras y tierra, mientras construían un nuevo castillo de combate. A mediados de noviembre, la desfavorable situación de los defensores, con recursos cada vez más menguados, les empujó a solicitar una tregua que se fijó en 40 días para buscar nuevos refuerzos. Ningún ejército andalusí auxilió a los resistentes, hecho que comportó la rendición de Turtusa el jueves 30 de diciembre de 1148, una gesta que se sigue recordando en una inscripción en la Porta Sopana de Génova. Tras expirar la tregua pactada, Ramón Berenguer IV presentó a los representantes de andalusíes, entre los que se encontraban el Busara, responsable del orden, el Alfaquih, un jurista experto en derecho islámico, el Alcadí, juez, y los Suyuy, el Consejo de Ancianos, el documento que contenía las condiciones de la capitulación, escritura en la que se indica que el conde establecía unos términos muy similares a los impuestos por el rey Alfonso el Batallador en la capitulación de Zaragoza. En lo relativo a las posesiones, se estableció que los andalusíes podían disponer de un año para abandonar las casas que habitaban en la ciudad y que, mientras tanto, podrían levantar sus moradas en los arrabales exteriores. Se les concedió la posibilidad de conservar sus posesiones rústicas siempre que librasen los derechos establecidos y estipulados por el conde. Todos los que habían huido podrían recuperar sus bienes si volvían antes de 4 meses y sus ganados podrían pastar en todas las tierras del conde. Los cautivos cristianos serían liberados. El texto es bastante preciso con relación a la organización fiscal andalusí, a su transformación y posterior destrucción por el impacto de la conquista. El documento disponía también la regulación de la aljama y los cargos que la debían regir, pudiendo ser elegidos por sus miembros con la supervisión y posterior sanción del conde barcelonés, el alguacil y el alcaid. En cuanto al derecho, se dispone que la comunidad andalusí se rigiera según su propia ley, aplicada en todas sus causas sin poder ser juzgados por un tribunal cristiano.
se concedieron a los vencidos algunas otras libertades y franquicias, como poder abandonar el territorio sin ningún impedimento, circular libremente por la ciudad y por el río, o no poder ser desposeídos de sus armas de forma arbitraria. Sin embargo, los preceptos estipulados no siempre fueron respetados y son abundantes entre la documentación conservada las referencias a cautivos musulmanes en régimen servil. La necesidad de premiar tantas colaboraciones como fueron requeridas para su conquista acarrearon complejos y delicados problemas en la organización y reparto de los mismos, que habían de repercutir en la marcha de la repoblación tanto de la ciudad como de los distintos núcleos locales de la zona del Bajo Ebro, donde el poder condal fue compartido desde buen principio con el dominio de las órdenes militares que habían participado activamente en la conquista, recompensadas espléndidamente con importantes señoríos a costa del amplio término ciudadano de Tortosa. Ya antes de la entrada en la ciudad, se había cuidado el conde barcelonés de regular la inicial organización del núcleo cristiano que iba a establecerse en la misma, imponiéndose un nuevo orden feudal. A tal fin, respondía una primera carta a Puebla de carácter provisional, dada en su nombre y con asenso de Guillén Ramón de Moncada a los moradores presentes y futuros de la villa de Tortosa en fecha incierta, pero desde luego anterior a mediados de 1149. En ella se esbozaban las líneas generales de la posterior y más completa ordenación jurídica de la urbe, limitándose por el momento a la concesión en plena propiedad del suelo y el término, exención de gravámenes y promesa de una organización judicial garantizada por el conde con participación de los prohombres de la villa. Simultáneamente a esta primera organización local se estructuraba el dominio señorial de Tortosa. Cumpliendo anteriores promesas, Ramón Berenguer IV asignaba a Guillem Ramón de Moncada la tenencia de la Suda y le otorgaba un tercio de las rentas de la ciudad. A la República de Génova le correspondió un tercio del dominio de la urbe, junto con una isla formada en el Ebro, y de las posesiones condales se reservó una quinta parte para los templarios. El dominio de los genoveses fue muy efímero, ya que en 1153 su tercio en la ciudad revertía al conde Berenguer a cambio de unas compensaciones pecuniarias, quedándose aquel reducido a la isla llamada de San Lorenzo o de Génova. El arzobispo de Tarragona, Bernat Tort, que acompañó a Ramón Berenguer IV en las expediciones militares, fue nombrado, por concesión papal, obispo de la diócesis tortosina restaurada. Consagró la catedral de Santa María, donde había estado la mezquita mayor, la cual fue dotada por el conde barcelonés con todos los diezmos y primicias de cristianos y sarracenos y con los alodios y posesiones de las mezquitas. De los diezmos y primicias del resto de las iglesias de la diócesis se reservará una cuarta parte para el obispo encargado de reactivar la vida religiosa de su comunidad. Hacia fines de 1149, tras su victoriosa expedición a Lérida, el conde de Barcelona, ya Tortose ac Hiler de Marquio, procedió a reorganizar la vida y régimen de la ciudad de Tortosa, habida cuenta que, casi transcurrido ya el plazo dado en la capitulación a los sarracenos, estos habrían dejado libre el centro de la misma. El 30 de noviembre de 1149, Ramón Berenguer IV concedió una carta de población mucho más amplia y precisa para los moradores cristianos, la cual constituía un verdadero estatuto jurídico para la naciente comunidad urbana de Tortosa, en el que se desarrollaban cumplidamente los puntos fundamentales del anterior. Más allá de la precisión geográfica de los límites del término, que abarcaba desde Coll de Balaguer hasta Ulldecona y desde la Roca Folletera hasta el mar, el documento desplegaba un conjunto de normas de derecho privado, penal y procesal para la debida administración de justicia prometido antaño por el conde. De su análisis se deduce la importancia del aprovechamiento agrícola y de la especial aptitud de la zona para el desarrollo comercial, haciéndose expresa referencia a la donación de bosques para la construcción de barcos y la exención de tributos sobre el tránsito y la importación de productos, así como a la explotación de salinas, de las cuales el conde se reservaba la novena parte. Muchos de sus puntos, adecuados al régimen de un centro urbano importante y populoso, se proyectaron hacia otras localidades de situación análoga, como Lérida, cuya carta veremos con mayor detalle más adelante. Pocas semanas después, el 23 de diciembre del mismo año, otorgó también el conde de Barcelona una carta de franquicias a la población judía en la que se le asignaba el barrio d'Arraquina, las Atarazanas, separado de la urbe por una muralla con 17 torres, con espacio para levantar unas 60 moradas
entre estas y el río, aparte de huertos y otras heredades fuera del recinto urbano. La concesión se acompañaba de diversas franquicias temporales y del reconocimiento de las costumbres y usáticos por los que se regían los judíos barceloneses, especialmente en el orden procesal. Es posible todavía individualizar la repoblación de otro sector urbano, el de Conterra, acaecido probablemente a raíz del abandono por los genoveses de su dominación en la ciudad. Sabemos, en efecto, que el mismo conde Berenguer hizo concesión de dicho lugar, situado dentro de los muros de Tortosa, in ipso plano Januensi, junto con otros honores, a Folk de Zaragoza, para que activara su edificación y el asentamiento de pobladores. En el curso de la década siguiente, a la recuperación de la ciudad, asistimos a la efectiva repoblación cristiana de su término mediante asentamientos individuales y familiares. A diferencia del testimonio escrito que generaron los repartos de Mallorca y de Valencia, en Tortosa no existe como tal un libro del repartimiento, sino todo un conjunto de pergaminos con la concesión de bienes patrimoniales, jurisdiccionales o rentas. Las donaciones se efectuaban con carácter perpetuo y como libre tenencia, bajo la condición de que el beneficiario hiciera efectiva residencia en la ciudad, lo que apuntaba a la eficacia de la empresa repobladora de la urbe, cuyos nuevos pobladores procedían, en su gran mayoría, de las tierras centrales y del litoral catalán, documentándose además la presencia de aragoneses, occitanos, gascones, provenzales, italianos, anglonormandos y flamencos. Alfonso de Castro confirmó la Carta Puebla de su padre y la completó con nuevas consuetudines y libertades. Bajo su reinado, la gobernación de Tortosa experimentó una sensible modificación de notorias consecuencias. La Orden Templaria adquirió en 1181 el resto de los dominios condales en la ciudad, generándose fuertes conflictos con el obispo, con los Moncada y con los ciudadanos, que se resistían a admitir los gravámenes de los nuevos señores, con mengua de sus usos, costumbres y franquicias. Antes de acabar la centuria, todavía surgieron nuevas controversias entre ciudadanos y el obispo por la cuestión de los diezmos y primicias, que obligó a intervenir al rey y a su curia, imponiéndose una reducción significativa respecto a las estipulaciones dictadas por el derecho canónico, que se justificó por el hecho de que los habitantes de Tortosa están en la frontera con gran trabajo y peligro de sus bienes y personas. A fines del siglo XII, la Carta de Población de Tortosa seguía constituyendo el estatuto fundamental de la vida jurídica ciudadana, pero junto a ella se formaría también un complejo de prácticas consuetudinarias que perfilarían cada vez más un derecho propio de la ciudad y que había de tener como desenlace tan brillante y destacado el Código de los Costumbres de Tortosa, con un papel de primer orden entre las redacciones de derecho municipal de esta época. Estructurado en 9 grandes libros, a imitación del Código de Justiniano, sus distintas rúbricas abordan cuestiones relativas al derecho público, organización ciudadana, derecho procesal, derecho penal y al derecho privado, tratado con notable amplitud, además de unos capítulos adicionales relativos al derecho marítimo, núcleo primitivo de los costumbres del mar barceloneses. En lo relativo al orden de prelación de las normas, en defecto de sus propios preceptos, se debía recorrer a los usajes de Barcelona, excluidos los de índole feudal, y en último término, al derecho común romano-canónico. Pasando ya al segundo caso, en la conquista y colonización de Lérida, la importancia que adquirió la Lérida sarracena queda bien atestiguada por las crónicas islámicas, como la de Al-Himyan, quien la describió como una ciudad importante de la frontera de Al-Ándalus, población antigua, construida en la ribera de un río procedente de la Galia que tiene por nombre Sicar, del que se extraen guijas de oro puro. Situada al este de Huesca, fue destruida en gran parte y repoblada. En su cima hay un castillo inexpugnable contra cualquier ataque y en condiciones de soportar el asedio más prolongado. Junto a esta ciudadela se alza una mezquita de bella arquitectura. La ciudad tiene una huerta muy rica, a pesar de que las tierras de su contorno son estériles. Distribuidos por la huerta se ven muchos jardines y árboles frutales en abundancia. Sus pobladores se han especializado en el conreo del lino, del cual hay muchas plantaciones que producen buenas cosechas y de excelente calidad. Durante el dominio sarraceno, en la ciudad de Lérida vivían algunos cristianos, documentados en el enclave del Romeu, mientras que los judíos vivían en la Cuirasa, ambos espacios situados en la Vía General Romana. La conquista de Balaguer, segunda ciudad del distrito ilerdense,
había dejado abierto el flanco septentrional. A partir de ese momento, Fraga pasó a asumir esa posición en los ámbitos socioeconómico y político, articulando todo un amplio entorno rural y un verdadero distrito militar. A menor escala, Mequinenza también asumió en este contexto un cierto rol de capitalidad, debido a la situación clave en la organización defensiva del interfluvio entre el Cinca y el Ebro. A lo largo de la primera mitad del siglo XII, la región rural se hizo más densa debido a la acogida de huidos de otros espacios más peligrosos y se intensificaron los vínculos urbanos, pero a medida que el temor de la conquista fue aumentando, sobre todo tras las caídas de Zaragoza, Tarragona y mucho más después de la de Tortosa, se atestigua una clara regresión de la actividad y la población que busca acogida en Valencia, en Murcia o incluso más allá del Estrecho. De este modo, en los tiempos precedentes a la definitiva conquista cristiana, puede hablarse de una sociedad en descomposición. Lárida se había convertido en la ciudad islámica más septentrional y su posición se hacía cada vez más difícil de defender. Un año y medio antes de la capitulación, los condes Ramón Berenguer IV de Barcelona y Ermengol VI de Urgel fijaron un convenio por el cual el conde barcelonés daría en feudo la ciudad de Lérida con sus términos desde Jabut hasta Corbins, además de la libre disposición de un tercio de la misma al urgelense, reteniéndose el primero los dos tercios restantes, de los cuales concedería una quinta parte a la milicia del temple. Como feudatario, el conde de Urgel debía rendir la potestad de la ciudad a voluntad del conde de Barcelona, y asimismo, cada uno de los condes se reservó la facultad de destinar y designar un caslán y un baile que defendieran, regieran y administraran su parte correspondiente. De este modo, se establecía un régimen de doble señorío que se prolongaría hasta el año 1228, cuando el rey Jaime I, tras un acuerdo con la condesa Aurembiáis de Urgel, reintegró a la corona la totalidad del señorío. Desde entonces, Lérida se convirtió en una ciudad exclusivamente de fuero real. La conquista de la ciudad fortaleza del Segre y su territorio, simultánea a la de Fraga, se produjo el 24 de octubre de 1149, cuando el valí Al-Muzaffar ibn Sulaimán se rindió tras más de medio año de asedio. Tal empresa representó la confluencia final de dos trayectorias geopolíticas de expansión, por un lado Barcelona-Osona y Urgel por el otro, y en cierto modo también del reino aragonés, cuyos destinos regía como príncipe consorte el conde Ramón Berenguer. Por su parte, el obispo de Roda y Ribagorza, Guillem Pérez de Ravidats, que acompañó a los condes de Barcelona y de Urgel en su gesta, tomó a su cargo la restauración de la iglesia lerdense. Pocos días después de haberse producido la capitulación, la mezquita mayor se consagró solemnemente al culto católico y los condes, de acuerdo con un breve de Urbano II, concedieron a la iglesia diezmos y primicias, además de las mezquitas de la ciudad y sus bienes, así como diversos predios que se fueron entregando en enfiteusis, como atestigua el cartulario llamado Libre Vert del archivo capitular de Lérida. En paralelo, desde los momentos inmediatos a la conquista y aún ya anteriormente, los dos condes fueron distribuyendo entre sus caballeros e infantes, cada uno en la parte que le correspondía, las tierras y los edificios de la ciudad, incluso la parte que había quedado destrozada por el asedio. Tales bienes fueron concedidos en alodio propio y franco a los nuevos habitantes mediante cartas sueltas de las que se conservan abundantes testimonios. Así, por ejemplo, el conde de Barcelona concedía a Arnau de Torroja la casa del hijo de Aben Calvó, a Guillem de Sentmenat las casas que eran de Abenagira, a Guillem Obilot casas, baños y horno cerca de la puerta de Alcántara, junto con el casal de los Molinos, contiguo a la muralla y la puerta de Corbins, y así sucesivamente. A pesar de no tener constancia documental de las condiciones otorgadas a los sarracenos y lerdenses tras la capitulación de la ciudad, es muy probable que no distarán demasiado de las concedidas a los tortosinos. La población musulmana, que optó por permanecer en la ciudad, tuvo que evacuar el núcleo urbano, pasando a ocupar un arrabal especial llamado Villa o Barrio Sarraquenorum, hacia el Gardeñ, donde vivían agrupados bajo su propia organización administrativa. En el campo, continuaron disponiendo de sus tierras, ya como propietarios satisfaciendo un impuesto, ya como cultivadores bajo diversas formas contractuales. Dado que la organización de la ciudad recién conquistada era compleja,
Con la intención de conservar su nivel social y económico y atraer nuevos pobladores, los condes de Barcelona y de Urgel otorgaron una carta a Puebla escasos meses después de haberse recuperado la ciudad. Se trata de un tipo de carta con las principales medidas jurídicas que regirían en la nueva comunidad, establecida en la urbe y en las aldeas y alquerías de la fértil huerta del Segre, caracterizada por su liberalidad y análoga a la concedida a Tortosa en 1149. Como en esta, se regulaba no solo el asentamiento y toma de posesión del suelo por los pobladores, sino la situación de los mismos ante el poder público y las fundamentales relaciones de índole penal y procesal con miras a una ordenada convivencia ciudadana. Más allá de su importancia como fuente del derecho local, ambos documentos destacan por el hecho de erigirse como piezas jurídicas de primer orden y modelo fundamental para la redacción de posteriores escrituras de la misma naturaleza, como las cartas de población de Agramunt, de Balaguer o incluso el privilegio de la ciudad y reino de Mallorca. Estos son, traducidos, algunos de los puntos más destacados del referido documento. Sea a todos manifiesto que yo, Ramón, conde de Barcelona, príncipe de Aragón y marqués de Lérida y Tortosa, y yo, Ermengol, conde de Urgel, que poseo Lérida por la autoridad del conde de Barcelona, os damos a todos vosotros, pobladores y habitantes, o bien residentes en la ciudad de Lérida, así presentes como futuros, las casas y casales, los huertos y fincas, y toda la ciudad de Lérida, tanto la parte construida como la destruida, tanto dentro como fuera de las murallas, a fin de que viváis allí, la pobléis y edifiquéis casas. Además, se les da el territorio de la ciudad de Lérida, tanto el conreado como el yermo, los prados, los pastos, las fuentes y las aguas, los bosques y los árboles, la caza, las llanuras y las montañas, para todos sus usos y para el pasto y traslado de sus ganados. Todas las injurias y malas acciones que se produzcan entre los habitantes de Lérida tendrían facultad los prohombres de Lérida de repararlas y pacificarlas, si quieren, antes de que se lleve el caso ante el pleito ante la curia. Acaba la carta así. Y nosotros, los referidos condes de Barcelona y Urgel, convenimos con todos vosotros, habitantes de Lérida, que observaremos firmemente todas las cosas sobrescritas y las guardaremos de buena fe, sin engañaros, y que mantendremos y defenderemos vuestros cuerpos y todas vuestras cosas, así como a hombres nuestros propios y carísimos. La respuesta es, igualmente, todos nosotros, los pobladores y residentes en la ciudad de Lérida, mayores y menores, convenimos con vosotros, señores nuestros, que desde este día en adelante os seremos fieles en todos vuestros derechos y justicias de buena fe y sin fraude, a conocimiento nuestro, y que de acuerdo con nuestro poder os ayudaremos a poseer y a conservar la ciudad de Lérida. La carta de población se proyectaba sobre el núcleo estrictamente urbano y sobre su territorium, concebidos ambos como una unidad geográfica inseparable. En líneas generales, el término ilerdense confinaba al norte con el distrito de Balaguer, ya en manos del conde de Urgel, por oriente con la marca del condado de Barcelona-Osona, por occidente con el distrito de Fraga y la Litera y por la parte meridional con los confines imprecisos de la zona despoblada de las Garrigas, cerrada por la sierra divisoria del campo de Tarragona y montañas de Prades. Con el transcurso del tiempo, en este espacio se irán desenvolviendo con personalidad propia núcleos agrarios de población, torres o alquerías, algunos de ellos objetos de establecimientos colectivos y aún de franquicias que les convertirán en villas o lugares autónomos. Al amparo de este estatuto jurídico local y tras la culminación de las conquistas de la Cataluña Nueva con las nuevas ocupaciones de Miravet y Siurana, no tardó en incrementarse el volumen poblacional, proveniente mayoritariamente de la Cataluña Central y Noroccidental, así como de los condados de Pallars y Ribagorza, y a desarrollarse la vida urbana en sus diferentes aspectos, alcanzando la ciudad, desde bien temprano, un dinamismo sin precedentes. Además de su estratégica situación, muy próxima al Reino de Aragón y con fácil comunicación hacia Occitania, el desarrollo agrario, el empuje artesanal y la expansión demográfica alcanzaron unas cotas muy elevadas, hasta el punto de erigirse en la segunda ciudad más importante de Cataluña. Además de las prácticas jurídicas que se contienen en la Carta de Población de Lérida, norma fundamental y estatuto básico de la vida jurídica, ya desde bien temprano fueron precisándose sus preceptos, añadiéndose nuevas franquezas, privilegios y usos no consignados en ella. Ejemplo de ello son la promesa del rey Alfonso el Casto de no hacer exacción alguna sin el ascenso de probi homines y populus de Lérida.
la formulación de modo expreso del principio de administración de justicia pública en la ciudad, abierta a los habitantes, el establecimiento de la fecha fija y los límites específicos del mercado, o la prohibición de edificar obras que dificultasen o impidiesen el tránsito libre y espacioso por las plazas y calles de la ciudad. Antes de finalizar el siglo XII, el 1 de abril de 1197, el rey Pedro el Católico otorgó el privilegio más importante a los prohombres y pueblo de Lérida al instituir el consulado, origen del régimen municipal de Lérida y una de las manifestaciones más tempranas de este tipo en Cataluña e indicio de una indiscutible vitalidad ciudadana. A partir de este momento, el gobierno de la ciudad y la defensa de sus personas y bienes quedaba en manos de 4 cónsules y 8 consejeros de elección anual. Paralelamente al derecho escrito, se fueron desarrollando también el derecho consuetudinario, que derivó en la formación del Código Municipal de las Consuetudines Ilerdenses, siendo encomendada su redacción al cónsul Guillem Botet en 1228, en el mismo contexto en el que la ciudad pasó a formar parte exclusivamente del realengo. Son 3 los principales elementos que integran esta compilación de aplicación en la ciudad y término de Lérida: la Carta de Población y Privilegios Reales, por un lado; las costumbres escritas, estatutos y bandos dictados por los cónsules, en segundo lugar; y, por último, las costumbres no escritas con indicaciones finales respecto de la correspondiente aplicación de los usajes de Barcelona, con la excepción de los malos usos, de las leyes godas y de las romanas y canónicas. Después del de Barcelona, el derecho local ilerdense, junto con el tortosino, fueron los núcleos jurídicos locales catalanes con mayor expansión geográfica, pues, alternando con el Foro de Aragón, penetraron el Valle del Ebro e irradiaron su influjo en la parte norte del Reino de Valencia hasta la aparición de sus propios furs. Para concluir, acaecidas casi simultáneamente, inscritas en un contexto general de expansión feudal y de cruzada, las conquistas cristianas de Tortosa y de Lérida y sus respectivos territorios, concebidos como marcas avanzadas de los dominios condales, tienen en el orden geopolítico, al tratarse de 2 espacios estratégicos que era preciso mantener bien defendidos y dispuestos, e histórico general, una importancia extraordinaria y reductible al marco de un interés local o comarcal y de limitada repercusión, pues representan la práctica culminación de la empresa reconquistadora de las tierras catalanas, estabilizando una nueva y sólida línea fronteriza en el eje del Ebro que abría la posibilidad de consolidar la repoblación de los territorios recientemente ocupados, además de proyectar nuevos objetivos expansivos para los que durante mucho tiempo servirán como punto de referencia en un contexto de transformación de la sociedad hispana y su correspondiente organización política, muestra evidente de la capacidad adquirida por los reinos y condados del norte de la península ibérica en ese momento. Muchas gracias. Thank you.